bien caliente, José Francisco. Está recién hecho. Ayer nos fuimos con un titular que daba cuenta, en el caso venezolano, de las horas que quedaban en el momento en que terminamos el programa de este lunes para que los venezolanos en el exterior formalizaran su inscripción. Hoy nuestro café caliente tiene doble sabor. Está, como diríamos antes, entre fuerte y dulce como el guarapo. Y le voy a explicar por qué. Primero nos queda la amarga sensación y el amargo sabor de haber emprendido una campaña desde nuestras humildes tribunas junto con otros venezolanos para que quienes vivimos afuera nos inscribiéramos y votáramos. ¿Por qué? Porque el voto, aunque el régimen venezolano, primero encabezado por Chávez y hoy por Nicolás Maduro, haya hecho lo posible para que no creyéramos en él, para que no le diéramos importancia, para que dijéramos, ¿por qué voto? ¿Para qué voy a votar? Siento que lamentablemente en muchos venezolanos lo han logrado. Y esto lo digo porque ayer en la rueda de prensa de esa asquerosidad que llaman Partido Socialista Unido de Venezuela, el número 2 de ese partido, el señor solicitado por la justicia americana, no lo digo yo, lo dice William Barr, quien fuera fiscal de los Estados Unidos, Diosdado Cabello Rondón, se burlaba de nosotros los venezolanos en el exterior. Y les voy a decir algo, le dimos motivos para que se burlara de nosotros, porque creímos en la maldad, creímos en la trampa, no le dimos fe a la fuerza. Solo 217 mil venezolanos nos inscribimos para votar en las primarias. Ah, ¿que no va a haber primaria? ¿Qué carajo importa? Porque esto no sirve para votar, probablemente sí. Esto no sirve solamente para inscribirse, probablemente sí. Sirve para demostrar la fuerza que significa un grupo de ciudadanos que nacieron en un país y que fueron expulsados de ese país y que hoy, desde donde quiera que se encuentren, somos capaces de levantar la voz por nuestro país. Porque si mañana este señor Rata, Rati, como quiera que se llame, tiene éxito en el TSJ, donde una magistrada, que no recuerdo su nombre, pero después de haber visto lo que le ocurrió a la jueza Afiuni, ningún magistrado, ninguna jueza, ni ningún juez en Venezuela va a fallar en contra del régimen, porque sabe lo que le espera. Si esa magistrada decide que no hay primaria, no importa. Lo que importa es quiénes somos nosotros, de qué somos capaces, qué queremos hacer por nuestro país, no lo que nuestro país puede hacer por nosotros, como decía John Kennedy. ¿Qué importa si Maduro tiene el rábano por las hojas o lo tiene en la raíz? Lo que importa es lo que nosotros seamos capaces de soportar, de luchar, cada quien desde su tribuna, el trabajador, el político, el periodista desde su trinchera, hasta el influencer, y mira que yo no creo en influencer, pero cada uno de nosotros desde nuestra trinchera hacernos escuchar. Pues sí, es un triunfo para ellos, es un triunfo para la delincuencia organizada que gobierna Venezuela. Ahora, los 217 mil que nos inscribimos, no importa si mañana Rata tiene razón, si mañana la magistrada saca una ponencia, emite una ponencia en la que dice que sí, que las primarias no van, porque esa legalidad no existe, porque ese marco jurídico no existe, porque ese Tribunal Supremo de Justicia no existe. Todo eso forma parte del tinglado que se montó Chávez y Maduro para poder darle un barniz de supuesta constitucionalidad a una de las dictaduras más férreas, más difíciles, más peligrosas y más delincuente que ha tenido Venezuela en su historia republicana. Porque ni los 27 años de dictadura de Juan Vicente Gómez hacía las cosas que hace Nicolás Maduro y que hizo Hugo Chávez. Pero no me importa lo que ellos hagan, y a ti tampoco debe importarte lo que ellos hagan o sean capaces de hacer. A ti y a mí lo que nos tiene que importar es el país donde nacimos, el país de nuestros padres, de nuestros abuelos, el nuestro, el de nuestros hijos. Eso es lo que nos tiene que importar. Y para eso había que inscribirse, para demostrar que somos un país, uno solo, porque caímos en el juego absurdo
de los que están afuera y los que están adentro, los que están con el gobierno, los que están con la oposición buena y la oposición mala. ¿Le ganó el juego Hugo Chávez al país? ¡No! ¡No puede ser! Nos han dividido y lo hemos permitido. Esto no es un café caliente. Esto es una agüita tibia para que reflexionemos. No importa lo que diga el TSJ, lo importante va a ser lo que digamos nosotros. No importa lo que esas autoridades absolutamente irritas decidan. Lo importante es lo que la autoridad moral de cada venezolano decida. ¿Tienes tu candidato o no lo tienes? Yo tengo el mío o no lo tengo. Pero esto no es un asunto de candidatos. Este es un asunto entre la maldad que acabó con un país próspero y rico y se lo quitó a sus hijos y el amor que tú sientas por ese país para recuperarlo. Tú decides de qué lado quieres estar. Si le das la espalda al país que te vio nacer, o te preocupas por él para que tus hijos y tus nietos lo recuperen. Y si no, tómate este, otro y otro, porque nunca se te va a enfriar.